una vez más, inicio una travesía con Gaucho Argentino Cabalgatas. Piso el estribo, subo al caballo y tomo las riendas. Estoy en Salta, en medio de los valles calchaquíes. Vengo por muchos años a Argentina, cada año una o dos veces. Siempre tenía ese sueño de trabajar con los gauchos. Ja, ich war das erste Mal vor 9 Jahren in Argentinien und habe mich damals schon in die Landschaft, in die Pferde und in die Kultur der Gauchos. Ich bin hierher gekommen, weil mich meine Freundin mitgenommen hat, weil sie mir erzählt hat, wie schön das hier ist. Und es ist wirklich schön und die Verbundenheit mit der Natur, die Einfachheit. Mitgenommen von den Landschaften, das Licht war ganz wunderbar, die Farben. Lo puede hacer cualquiera, de hecho el 25-30% de nuestros clientes nunca montó a caballo. La aventura comienza en el centro de Salta. Darío prepara las cosas para que nada falte en estos 5 días. Ahora sí, nos ponemos en marcha hacia el corazón de los valles calchaquíes. 3 horas y media de viaje, metiéndonos en medio de los cerros, cruzando primero la famosa Cuesta del Obispo. Está bien en el corazón de los valles calchaquíes. Antes de llegar a Amblayo pasamos por otro pueblito, se llama Isonza. Esto está detrás del Parque Nacional del Cardón, en el medio de las montañas. Amblayo es nuestro lugar de base y de aquí nos movemos cada día por una travesía. Todas con distintos paisajes y colores. Estamos en el pueblito de Amblayo, estamos a 2.400 metros de altura. Acá nos recibe la familia de Rodrigo, que es nuestro gran vaquiano acá y amigo. Nos estamos preparando para hacer el Camino Real del Inca. Vamos a pasar más o menos a 3.900 metros para dormir esta noche en la famosa yunga, donde tenemos un puesto que se llama el Churqui, que es parte de nuestro recorrido. Salta tiene algo que enamora. Ya sabemos que es linda, pero su gente, sus sabores, sus empanadas, esa forma de hablar, de cantar, sus zambas, siempre te termina atrapando. Sus paisajes, sus gauchos, su cultura, esa impronta inca que tiene, su música, sus comidas. Los cartones, el paisaje, los colores. Was sehr, sehr schön war, das mit den Kaktus. Tiene mucha alma, Salta. Die Farbe, die Intensität, die Berge mit den 7 Farben. Jeden Tag sehen sie anders aus. Sus olores, sus sabores. Ni hablar de su vino, su gran vino de altura. Bueno, vino, Torrontés o Malbec es algo que jamás va a faltar en una travesía con Gaucho Argentino Cabalgatas. Acá se toma y se come muy bien. Grupos de diferentes culturas, diferentes países, orígenes, terminan uniéndose y haciendo un grupo absolutamente alegre, divertido. Tuvimos un grupo muy, muy lindo, divertido. Que va y que vuelve como 2 veces, del río a mí, del cielo a vos. Tan solo un pañuelo, en donde el cielo se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Del desierto pasamos a la yunga, a nuestro refugio que se llama el Churqui. Pinta una linda noche y Darío va preparando de a poco y con paciencia un buen guiso. Y yo voy arrimándome al cocinero. Un buen guiso. Carrero o correntino, con bastante verdura, carne, tenemos zanahoria, cebolla, ajo, perejil, cebolla en verdeo, morrones, y después le vamos a poner fideo. Hasta noche, que si refresca, como que va a venir bien, y a largo, y gente está muy cansada, así que
que alimentarse bien porque mañana volvemos a Amblayo. Ya es mañana y volvemos a Amblayo por un camino increíble. El día está bárbaro y después de unas horas llegamos a una cima para ver la quebrada de las conchas desde arriba. La sensación de estar a 4.000 metros de altura es indescriptible. Umschaut mit den Pferden über die Berge reitet, über den Pass in 4.000 Meter Höhe. Und sich ganz klein in dieser Welt fühlt und auf der anderen Seite ganz verbunden mit der Natur und eine Dankbarkeit einfach empfindet. Man merkt, man muss heute leben und nicht irgendwann. Und das ist etwas, wo man so in der Einsamkeit wieder verstärkt wahrnimmt. Aparecen algunos cóndores sobrevolando. Uno queda como paralizado con la vista, pero hay que seguir camino. Vuelta a Amblayo, después de un día inolvidable, una cena también para recordar. Y aquí nos movemos dentro del Valle de Calchaquíes, tenemos un refugio que se llama Yalaguala, que es una zona de cardones increíble. Nuevo día, vamos a Yalaguala, cruzamos este bosque de cardones, esos testigos inmóviles de nuestro paso por el lugar. Dicen que crecen de 1 a 5 centímetros por año. Und das jetzt verwirklicht, mein Traum verwirklicht, nach vielen Jahren in den letzten Tagen und eine ganz wunderbare Erfahrung. Quedo admirado a pesar de haber venido más de 90 veces. Es geht einem durch Haut und Knochen. Es algo que me atrapa. Und man kann das wie nicht beschreiben, es verzaubert einen. Es ist einfach der Hammer. No sé si lo puedo explicar diciéndolo en palabras ni mostrando fotos. Es algo que hay que vivirlo. Que están pintados tienen por lo menos 800 años. Este se ve que era un asentamiento, fue un lugar que estamos en una altura y se puede apreciar toda la entrada del valle. Mucha gente me pregunta si ya hice los Andes, Salta es algo, es más o menos parecido, es absolutamente diferente, son cosas distintas. Andes es espectacular también, sin duda, pero Salta es diferente, no, es incomparable. La gente está, cada vez que viene como entregada a disfrutar. Entonces, mi trabajo es sumamente más fácil. No me cuesta tanto porque también la gente viene buscando eso. Todo siempre está organizado con gente que sabe qué hacer todo. Nunca falta algo. La gente que tenemos acá en Salta está absolutamente preparada, los caballos son mansos, entrenados, nacidos acá. Und das ganze Team von Darío und die Gruppe waren eine ganz tolle Erfahrung und haben mich sehr berührt, insbesondere die Landschaft, die unendliche Weite der Landschaft, wenn man alles können loslassen und einfach sich auf den Gaucho können vertrauen, abzugeben, frei zu sein. Es erweitert das Bewusstsein, es macht einen ruhiger. Son con caballos muy mansos, siempre es al paso, siempre es muy seguro. Um jeden Gast ganz rührend kümmert. Cada día es absolutamente diferente en colores, en paisaje. Es la autenticidad, tiene profundidad. Y eso, pienso, es diferente de otras organizaciones. Sí. Erleben zu dürfen und ja, das hat mich sehr berührt, im Prinzip meine Erwartungen auch weit übertroffen und ich komme in jedem Fall wieder. Eine ganz tolle Erfahrung hier. Se termina este capítulo de una nueva travesía con gaucho argentino cabalgatas. Seguro quedan muchos recuerdos, postales, imágenes que duran un tiempo y que con los días van tomando más y más trascendencia. Hablando de tomar, levanto una copa imaginaria y brindo por más momentos como este.